que trae a máquina, AXBus, Dogecoin, punto 6 y el de punto 4. Ella puede hacer un RDTA, pero tienes que con la piecita, ese coin reparable, hay que comprarlo. Qué olor a goma. Wow, qué fuerte olor, pero a nuevo raro, goma, maní. Maquinita tiene esto como un protector. Lo que trae en la cajita. Esta cajita está bien grande. Aquí en la parte de abajo, lo mismo de siempre: información, más tarjetitas. Un 100% de descuento que te van a regalar esta máquina, algo así, ¿verdad? Deberían de enviar, o te van a dar otra. Eso está como garantía. Más nada. Oops. Pero no dice, será que estará por... No dice... Si es punto 4, seguro. Acá, ok. Punto C. Mesh, punto 6, cantar. Que tiene como que abrir entonces por otro lado, para así. Sí, por alguna tapita ahí. Qué chévere. Se lo digo por acá. Al que tiene aquí y por aquí. Se acabó lo que se tarda. La piecita, esto como que para sacar el cobre.
cable micro, una boquilla adicional para si quieren cambiarla. Esto para que no se moje, para no se humedezca. Vamos que no, a lo que nos importa. Está bonito, se siente sólido. Es que estos equipos son sólidos casi todos. Tum, 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 por aquí, goma. Un tipo de tela gomosa. Aquí le damos. Segunda con no sé, hay que probarlo, pero el botón como que no me gusta porque tiene esta tapicita y bueno, tiene que ser las demás arriba. Ahí sí o así. Bueno, sí, que también se supone que uno se coge así. Y así sí. Así por lo menos se siente mejor. Un segundo para quitarle esto, bueno, puedo con una mano. Este es. Tengo que darle, salir con dos manos, pero está chévere, está. Dice más o menos 3 minutitos, yo mejor lo dejaría de 5 a 10, por si las moscas. Por si las. Esto se mueve. Hay que grabarlo así, grabarlo así. Así. Y tiene aquel otro que este. No lo puede poner. Para cambiarlo. Está bonito. Está chévere. Aquí para el muchacho. Bueno. Algo sencillito. Abriéndolo aquí. No le voy a poner ni música ni nada para subirlo, porque le interesa. A mí me llama un poco la atención. Lo que pasa es que él trae dos cores, pero quisiera probarle el RBA ese que. RBA, ¿no? El aquí dice que es como un RDTA. Para mí es un RBA, pero pues. Él cree que le pone el nombre que quiera. Entonces, pues. Vale la pena una probadita a ver si estos pop, tipo pop, IO. Bregan en cuestión, por lo menos cuando estaba el TFV8 que tenía también como un adaptador, a mí eso no me gustó. Yo sí, en verdad les recomendaría, no sé este por ahora, pero recomendaría que si vas a bregar en cuestión de tanques para cambiarle los coils y eso, yo compré un tanque, un RDTA como tal o un RBA. No sé, vamos a ver, por eso es que quiero probar este. Vamos a ver si en este esa conversión, ese adaptador vale la pena. Está el cargador. Eso es para protegerlo, para si le cae líquido o algo, pues esté bien, bien tapadito, bien cerrado herméticamente. Está chévere, cuestión, se siente bien así. Bueno, no al nivel de estos otros, porque pues estos son más chiquitos, pero cuestión de para los gustos, los colores.
Bueno, algo sencillo para que esté por comprarlo, como yo que estaba como que, pues, lo compro, no me va a gustar. Pues no sé, por ahora se siente bastante chévere y hay que probarle estas resistencias a ver.